Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos hablando ahora de los taxis. Es recurrente la queja de rosarinos que hablan de distintos horarios, no solamente el pico del fin de semana, del viernes por la noche, de la madrugada, hay distintos horarios en que no se puede encontrar un taxi libre. ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Faltan chapas? ¿Están las suficientes? ¿No están funcionando? ¿Cuál es el problema? Hay algunos sectores, como G-Taxi, que reclaman más licencias, otros dicen que no ese es el problema. Tema candente de un transporte público, como es el taxi, que hoy en Rosario está bajo la lupa. De eso vamos a debatir con todas las voces. Y vamos a tener también en un triste aniversario la familia Trivisono, mamá, papá, de Antonella, que se transformó en un ícono de la donación de órganos tras aquel siniestro del año 99 en que perdiera la vida, donar a sus órganos, una historia que tiene un episodio que hoy vamos a tener aquí en vivo en nuestro programa. Volvemos al tema taxis, un problema, ¿cómo se soluciona la escasez? Informe y todos los puntos de vista. En Rosario casi no hay taxis en sus calles. La situación se volvió frecuente desde que empezaron a ser presenciales muchas actividades suspendidas y la ciudad lentamente empieza a tomar el ritmo prepandémico. Esperar un taxi es una odisea. La gente se pregunta, ¿por qué no hay taxis? Los taxistas fueron víctimas de la cuarentena. Los servicios cayeron estrepitosamente. Hoy se calcula que un 25% de las licencias no circulan por las calles. A fines de septiembre, la municipalidad presentó un cronograma obligatorio para que los taxistas cumplan con sus turnos, especialmente los feriados y fines de semana, donde hay más quejas por ausencia de unidades. Los titulares de taxis, además, se encuentran con la dificultad de conseguir choferes. Muchos han abandonado esta actividad en la pandemia y hoy pocos se animan a turnos de 12 horas, 6 días a la semana. A esto se suma la pérdida de 1.000 puestos de trabajo en los horarios nocturnos debido a la inseguridad. ¿Cómo se soluciona la falta de taxis en la ciudad? ¿Cómo enfrentan los taxistas la calle y sus peligros? ¿Afecta esta situación a las chicas de G-Taxi? Ahora, en plan A, ¿qué pasa con los taxis? Un servicio público en crisis. Para debatir el tema está Eliana Rodríguez, conductora de G-Taxi, de esta aplicación, que tiene su voz de reclamo. Está Marcelo Díaz, representando a los titulares de licencias de taxis. También le preguntaremos, como parte integrante de esta historia, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo ven ellos como titulares? Que todo el mundo pone la lupa sobre ellos, los acusa también. Vamos a ver qué responden. En el Consejo Municipal hay voces cantantes que vienen siguiendo el tema de cerca desde hace mucho. María Fernanda Gigliani, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas. Y la titular del cuerpo, María Eugenia Schmuck. Bienvenidas ambas, bienvenidos gracias. Los cuatro. Gracias. María Eugenia, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué tenemos este problema hoy en Rosario de escasez de taxis? Bueno, el informe lo decía un poco, ¿no? La cuarentena ha planteado que haya muchos choferes que hayan abandonado la actividad, sin duda, pero también hay que decir que hay muchos taxistas que no cumplen con las 16 horas obligatorias y con la obligatoriedad de aunque sea un día el fin de semana. O sea, todos los taxistas en Rosario hay 3.800. Sí. Tienen que cumplir por lo menos un día, viernes, sábado o domingo sí. del fin de semana, tienen que cumplir la noche. Claro. Esto no está pasando. De hecho, la municipalidad esta semana ha enviado 1.000 notificaciones a 1.000 taxistas que no han cumplido con eso. A ver, los taxis son un servicio público impropio. ¿Qué sí. quiere decir? Que como servicio público tienen que obligatoriamente prestar el servicio en todos los turnos. Sí. Entendemos la crisis, pero también tenemos la responsabilidad como municipio de plantear que tienen que cumplir con la normativa, que Bien. Tiene que haber por lo menos 1.000 taxis todas las noches del fin de semana. Hoy hay 400, Gustavo. ¿Guardan los taxis, Marcelo? ¿No los sacan a la calle? Mirá, para refutar, ¿cómo reciben esta crítica? Para refutar un poco, uno tiene los números exactos. Los 1.000 taxis, María Eugenia, estuvieron en las calles. Lo que no estuvieron, a lo mejor, era lo que les correspondía trabajar. ¿Por qué? Bueno, ahí está notificando y está consultando el propio municipio a los distintos titulares de taxis, preguntándole cuál fue la causa que no salieron a trabajar. Nosotros nos habíamos reunido con ellos ya hace más de 2 meses, elaboraron un cronograma, estuvimos de acuerdo,
que cumplían una franja horaria de 8 horas los viernes, sí, de 19 a 3 de la mañana el sábado, lo mismo de las 11 hasta las 19, el propio sábado las 19 hasta las 3 del domingo y todo el domingo, de 900 autos. Esto era prueba y error. Este es el cuarto fin de semana que vamos a trabajar, que se va a cumplir, y hemos notado que muchos de los taxis que deberían haber trabajado no lo hicieron. Por eso salen las notificaciones. Por eso nosotros, ¿cuál es la razón, Marcelo? Entendemos, por ejemplo... ¿Sufrieron una sangría de choferes que, sí, que dejaron el trabajo? Sí, hay causas por las cuales... Vamos a las causas, ¿no? Porque la, este causa, las causas que los taxis están, pero no están los conductores. ¿Por qué? ¿Que se fueron? ¿No es atractivo este trabajo? Bueno, recién en el informe lo explicaron. Hace un año y medio que estuvimos transcurriendo con la pandemia, se habían restringido todas las actividades nocturnas, casino, terminal, sí, de ómnibus, boliche, restaurante. Claro. Hemos perdido una importante cantidad de choferes porque se fueron a otra actividad, ya no era más rentable, y hay muchos juicios laborales que se han elaborado en contra de los titulares de taxis. Pero ahora que volvió la actividad, ¿no regresaron estos choferes? No, es atractivo. Bueno, por eso queremos nosotros con el municipio, estamos poniéndonos de acuerdo para ver si podemos tener un plan, sí, para que exista ante la Secretaría de la Producción y la cantidad de gente que está sin trabajo para poder subir a los conductores para poder manejar nuestros propios vehículos. ¿Cómo ves el tema, María Fernanda? Bueno, yo creo que en principio también, obviamente, la pandemia tuvo mucho que ver. La implementación del alcohol cero, entiendo que también es un factor determinante, donde muchos rosarinos y rosarinas, a partir, obviamente, de la promulgación de alcohol cero, deciden dejar su automóvil y manejarse con taxi. Claro, y la deficiencia, más cantidad de personas demandantes. Y la deficiencia del transporte urbano de pasajeros, ¿no? Que hace que también muchos rosarinos se vuelquen al sistema de taxis. Yo creo que hay varias cuestiones que analizar. Hablo con muchos peones y peonas de taxi. Entiendo que hay que avanzar también hacia mejoras en las condiciones laborales, porque entiendo que pasando una pandemia, en esta crisis económica que está viviendo el país, hay muchísimos y muchísimas que, claro, desearían poder trabajar en el sistema de taxi, con lo cual entiendo que ahí hay una cuestión que evaluar, que son las condiciones laborales. Sí, porque esto es lo llamativo. Exacto. Argentina, Rosario, no escapa de ello, tiene una alta desocupación. Exacto. Y nos llama la atención que estos lugares no sean cubiertos, ¿no? Que no se ofrezca gente para manejar taxis. Y también la cuestión de la inseguridad, que también hace que muchos titulares o muchos peones le esquivan a la noche. ¿No sirven los corredores seguros que se han implementado para dar un poquito más de tranquilidad? Nosotros permanentemente estamos reunidos con las autoridades del Ministerio de Seguridad. Nos hemos puesto de acuerdo, sí, la semana anterior con el Ministerio, con la Unidad Regional 2, inclusive con la propia Municipalidad, claro, que en los propios corredores seguros los taxistas mismos paren y la policía también tenga esa obligación de parar al taxista. ¿En qué horario rige el corredor seguro? De 20 a 6, ¿no? Claro, son 24 corredores seguros, de 20 a 6, pero nosotros tenemos una problemática. Como faltan taxis, faltan colectivos, también faltan policías. Claro. La frazada es muy corta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos mismos corredores seguros son comisionados al 911 por distintos inconvenientes que son recurrentes en la zona donde están apostados. Entonces, sí, nos encontramos muchas veces que cuando pasamos por el corredor, el móvil de la policía no se encuentra. Bien. Eliana, pertenece a G-Taxi, esta aplicación, en la cual ustedes tienen mucho trabajo, mucha demanda, casi que no dan abasto, ¿no, Eliana? Sí, la realidad... Y viendo este panorama, a ver, ¿cómo solucionamos el problema? Ustedes están pidiendo licencias de taxis, ¿no? Es que la realidad de nosotras es un poco diferente a lo que comenta él. ¿Por qué? En realidad nosotras tenemos bastantes chicas que no están pudiendo conseguir trabajo en el taxi por una cuestión de que nosotras creemos, analizamos, sí, que al ser la mayoría de titulares varones, o sea, el 95%, y tener un techo y de no tomar mujeres, nosotras sí tenemos compañeras que no consiguen trabajo. ¿No es atractivo el trabajo, como relatan aquí, que no hay choferes porque no les atrae la paga? ¿Lo ven ustedes así o no? Yo creo que lo que puede ser en común con nosotras es el tema de la inseguridad. Eso no se discute, vos pasás a Avellaneda, pasás 27, no hay más policía. En los barrios no hay policía, por eso el taxi se concentra en el centro, en los, sí, barrios no se llega. Es una cuestión de inseguridad. Principalmente. Ese es el principal factor. Pero nosotros tenemos muchas compañeras que, ajá, no consiguen taxi. Que no consiguen. Porque no toman mujeres. Claro. Por eso es el reclamo de nosotras. Nosotras en la pandemia no sufrimos tanto como ellos por la aplicación. Nosotras nunca nos faltó el ¿Quiénes trabajo. ¿Quiénes no toman mujeres los titulares? Y yo creo que taxis, muchos titulares varones no toman mujeres. ¿Por qué, Marcelo? Por eso. Bueno, pero es una casi una acusación directa. Puedo hablar objetivamente de que
No es el 95% de los titulares de taxi son varones. Hay un padrón de 3.500 titulares de taxi, de los cuales 1.200 son mujeres. Hay un 30% en ese padrón que son mujeres. Habría que preguntarles también entonces a las mujeres por qué no lo toman las propias mujeres. Eso, esa habría, es la realidad. Habría que preguntarle a las mujeres por qué no toman mujeres. Por eso mismo nosotras pedimos 160 chapas que sean manejadas por mujeres y que sí o sí tomemos mujeres. ¿Estarían de acuerdo en incorporar más chapas? No, no estamos de acuerdo, porque se hizo un estudio de costos, aparte del estudio de costos, se hace un estudio de elasticidad de lo que es el mercado. Sí. Ya se incorporaron en 2007 500 licencias, en 2013 360, que inclusive algunas tenían la obligación de trabajar. Claro. Tuvieron el cupo de mujer y poner un chofer, y hoy en día esas propias mujeres ni están trabajando en el propio, vehículo. Los taxis no están en la calle. O sea, no hay lugar para más licencias, pero no hay autos suficientes. A ver, por aquí, María Eugenia. Yo sí creo que hay que incorporar más chapas de taxis. ¿Ah, sí? Sí. Y creo que hay que ir trabajando para que la mitad de los conductores, mejor dicho, de la mitad de las conductoras sean mujeres. Pero creo, Marcelo, que dice, el estudio de costos no da para agregar yo más. Yo creo taxis. Que hay que obviamente ir trabajando en los tiempos, pero yo creo que hacen falta más taxis en la calle y creo que hacen falta más mujeres taxistas. Así que creo que hay que ir trabajando, obviamente, con todos los actores. Por supuesto que, claro, que esto es opinable. Yo estoy convencida que de los choferes y choferas que están en la calle, la mitad deberían ser mujeres, que tenemos que ir trabajando para llegar a eso. Y para los que no sacan los taxis porque están en una flagrante transgresión, ¿no se pueden retirar, obviamente con las advertencias correspondientes, esas licencias? Pero de hecho, Gustavo, digo, y hacerlas funcionar. Gustavo, la normativa era tan ridícula que vos la multa que le tenías que aplicar al chofer que no o al titular que no sacaba el taxi, era 5 días le sacaba la licencia. Entonces vos sacaba a otro taxi de la calle. Claro. Entonces lo que hicimos es decir, no, ahora le vamos a aplicar una multa económica. Mm. Una multa económica que duela si no cumplen con la normativa. Y ante la reincidencia, sí, está la posibilidad de sacarle la chapa. ¿Cómo toman esto, Marcelo? Nosotros estamos de acuerdo que somos un servicio público, tenemos que salir a trabajar, más allá de toda la problemática que sufrimos durante este año y medio. Está bien, nosotros mismos le estuvimos diciendo que era una incoherencia sacarle la licencia por 5 días, porque lo que necesitaba era que el auto esté en la calle. Sí. Tendríamos que probar y ver el problema que tiene cada titular de taxi. Aquel que no pueda utilizar su vehículo para salir a trabajar, bueno, tendrá que desprenderse de la licencia para que lo ocupe otro. Por eso nosotros nos manifestamos que no tiene que haber más licencia, sino que en esas 4.000 que existen, ocuparlo con los conductores que faltan. ¿Qué pensás, María Fernanda, sobre esto? Yo creo que acá, se coló una cuestión. Creo que sí tendría que haber más chapas de taxi en la ciudad, pero creo que acá se coló una discusión que tiene que ver con la brecha laboral en términos de género que hay en el sistema en general. En el de taxis, las mujeres en el sistema solo participan en el 5%. Si vos te vas al transporte urbano de pasajeros, tenés 0,6. ¿Qué quiere decir? Hay solamente 10 mujeres de 1.632 conductores. Mm. Si vamos a otras cuestiones que tienen que ver con administraciones privadas, por ejemplo, que están bajo una licitación pública, por ejemplo, la recolección de residuos, hay 0 conductoras mujeres. Claro. Si vamos al programa Mi Bici Tu Bici, tenés en conducción 0 mujeres. Entonces, ¿hay discriminación entonces? Bueno, yo entiendo que hay estadísticas, hay números que son alarmantes y que el Estado, más allá de hacer el diagnóstico, lo que tiene que hacer es generar acciones positivas para ir eliminando esa brecha. Y así hemos presentado algunas iniciativas en el Consejo Municipal. Y ahora, hay personas que tienen muchas licencias. ¿Se controla esto? ¿Aquel que tiene una flota de taxis? ¿Están debidamente controlados? Por supuesto, esos datos son públicos y nosotros permanentemente, cuando hay alguna sospecha o alguna duda al respecto, el Consejo siempre ha sido un órgano de contralor de eso, ¿no? De pedidos de informe. Hemos varias veces recibido por lo menos desde nuestra gestión, de la gestión de Pablo Hapkin, a Eva Jokanovic, que es nuestra secretaria de movilidad. Sí. Y la verdad que sí, que es una información de la que disponemos. También hay muchos mitos acerca del servicio que nosotros nos interesa desterrar, porque obviamente no solamente es el Estado Municipal, sino también el Consejo el encargado de controlar. ¿Cuál sería un mito así que está dando vueltas, María Eugenia? No lo voy a poner yo sobre la mesa justamente para seguirlo difundiendo, pero sí que hay quienes tienen, digamos, el monopolio de empresas de tax. La verdad es que nosotros Nos hemos llevado de manera dispar con los compañeros taxistas, nos hemos peleado más de una vez,
Pero siempre... Les han llevado los taxis al consejo también. Sí, Marcelo, pero hay un diálogo, sí, a pesar de esas de todo. Que se dicen, hay tal persona tiene 50 chapas. ¿Hay monopolios así de chapas no, en la ciudad? Para nada, no. ¿Crees que no? No, inclusive las que se licitaron últimamente para el 2007 o el 2013 había un cupo para empresa y la verdad que no, nadie se interesó. Sin embargo, lo que queda flotando es que hay dos miradas contrapuestas, porque Eliana dice, dennos más chapas, hay muchas chicas que quieren manejar taxis y no pueden, ¿no? Y por otro lado decís, no tenemos choferes, es como, ¿quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad, no? O, a ver, habría que preguntarle a los usuarios. No, los usuarios lo están sufriendo. Bueno, pero si vos cuando nosotros instalamos este tema, dicen, en horario de la tarde, de la mañana, tomar un taxi en el centro para venir hacia 27 es un incordio. Tardás 20 minutos en tomarte un taxi. Bueno, la gente pero está digo, muy caliente. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, por eso las compañeras del G-Taxi no dan abasto. O sea, hay una demanda de usuarias mujeres que quieren... ser llevadas por mujeres. Mira, o sea, eso también te denota una... Primero digo que, por ejemplo, en el 2013, cuando se licitaron las 360 licencias, había un cupo para un 30% de mujeres y se presentaron solamente 50. Ajá. ¿Está? Bueno, ahí nosotros no tenemos el problema si no había una determinada cantidad de mujeres que podían llegar a licitar o presentarse como titular de taxi. Dos cosas a tener en cuenta. Chapas, Catitar estuvo siempre en contra de las chapas de 2007. De las de 2013. Ajá. Pasaron 10 años, 2013, pasaron casi 10 años. La población creció. Hoy, bueno, obviamente tienen la misma posición que la de siempre, estar en contra de la entrega de chapas. Esto es cierto, ¿eh? Yo escucho siempre que no, más chapas, Marcelo. Otra cosa, sí. Siempre la misma posición, de titular, pero al margen, déjame cerrar la idea. Nosotras en pandemia teníamos 10.000 viajes por mes sin sacar. Nosotras tenemos cantidad de viajes hasta julio. Nosotros teníamos más de 80.000 viajes que no pudimos sacar. ¿Por qué? Porque somos pocas. Porque somos 250 y la demanda es tremenda. O sea, nosotras no vemos la actividad como vos la estás viendo. A nosotras sí nos rinde el taxi. Lo que pasa es que no llegamos a cubrir la cantidad de viajes. Y no tienen medios para hacerlo tampoco. No tenemos más mujeres para meter, porque en 2018 entraron 91% a la aplicación. 2019 ya 40. 2020 un 15. 2021 ya no entraron mujeres. Bien. Porque no toman mujeres. Bien. Yo con respecto a la demanda sobre la aplicación G-Taxi, es muy loable lo que han hecho teniendo esta aplicación y demás. Nosotros tenemos hoy en día la aplicación Movitaxi, que la Movitaxi es de la municipalidad, es local. Y la verdad que hoy en el mes de septiembre existieron 230.000 pedidos del servicio, se cumplieron 150.000 nada más, porque estuve explicando que pasa exactamente lo mismo lo que dice Eliana, pero quiero decir que el 60% del pedido de Movitaxi son mujeres, o sea, confían en nuestra aplicación. Sí, 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 esto tiene que ver por varias razones. Pero volviendo al tema de la falta de interés en ocupar un taxi, que no consiguen peones, porque están ganando. ¿Cuánto gana un peón de taxi en promedio? Ahí está el problema, ahí está la confusión que porque el propio. De hecho, no debe tener atractivo. Bueno. Y debe ser muy bajo el ingreso para, en un país con alta desocupación, que no se ofrezcan a manejar taxis. Bueno, ahí hay un error conceptual que el propio sindicato de peones de taxi hace y dice ante la prensa. Sí. Hay un convenio firmado en fichas que ya se quiere derogar, el mismo firmante del convenio, Mario Sesca, lo quiere hacer porque es inviable hoy en día esta relación laboral y pagar una liquidación de sueldos jornales en ficha, que son 8.400, que eso representa 45.000 pesos. ¿Cuál es el inconveniente? De que ¿Vos me estás diciendo que la culpa es del gremio, entonces? Hay un problema en la relación laboral, Gustavo, exactamente. Sí. Este problema, nosotros participamos este fin de semana en el Congreso Nacional de Propietarios de Taxis. ¿Cuál es el problema? La relación laboral hoy en día es inviable y es muy cara. Hay que tratar de cambiarla. Chofer. Exactamente. Y nosotros vamos a proponer, ya estuvimos hablando con el propio intendente y el consejo también, para ver si existe la posibilidad de que exista un chofer franquero para viernes, sábado y domingo y cubrir esas horas que está dependiendo y que está pidiendo la sociedad. ¿Cómo pueden intervenir en este tema que está describiendo Marcelo, María Eugenia, del consejo? Trabajando, por supuesto, con todas las fuerzas políticas para encontrar soluciones obviamente comunes en donde todos los actores están de acuerdo.
Yo creo que el tema de las aplicaciones también hay que ponerlo sobre la mesa. Lo hemos estado conversando. Acá tenemos presente a dos expresiones de la ciudad, locales, Yitaxi y Movitaxi. Y yo creo que el uso de tecnología, la verdad que es un... Es una costumbre ya apropiada en Uber, por María los rosarinos y las rosarinas. Estoy pensando en Uber, en lo que hicieron otras ciudades como Mendoza, que lo legalizaron. Yo te diría que... Hay gente que está muy enojada porque no consigue un taxi y dicen, y esta aplicación que tanto se quejan, si no es tan atractivo, ¿por qué no dejan trabajar otras aplicaciones? Vos sabés lo que yo pienso sobre Uber, nunca he cambiado de opinión, pero sí, que hay que incorporarla. Pero sé que pierdo la discusión porque nadie me acompaña en esta ciudad, así que me he resignado a buscar alternativas. Busquemos las soluciones por el lado del taxi. Claro, buscar alternativas locales. Bueno, hay aplicaciones locales, el uso de tecnología te permite tener información sobre el chofer, sobre el auto, sobre cuándo llega, dónde está... Esa información tiene que ser datos que tenga el municipio porque son datos de la gente de Rosario y me parece que hay que ir por ahí. Hay que ir por plantearse cómo estas aplicaciones incluso pueden estandarizarse de manera tal que el servicio de taxis mejore. Exacto, Marcelo, porque es como que están defendiendo como corporación un monopolio. ¿Por qué no incorporar Uber si no dan abasto para tanta demanda? Estamos defendiendo el monopolio de que, del Estado. Que no existe una desregulación. Okay. En Mendoza, vos recién dijiste el caso, están todos fundidos los taxistas de Mendoza. ¿Por el ingreso de Uber? Exactamente, porque ahí tiene que haber un estudio de mercado. Bien, son distintos temas que van sumándose a este debate sobre la escasez de taxis. Pero tenemos que hacer una brevísima pausa, vamos a seguir con la discusión. Antes de ir al corte, les recuerdo, buena alimentación, llega el verano. Platos con bajas calorías, pero con altos nutrientes. La roti de Mar Azul está fantástica. Pescados de mar, de río, con productos que podés encontrar en la roticería del día. Empanadas, tartas con diversos rellenos, rabas para estas tardecitas con temperatura y con una cervecita. No viene nada mal. En la esquina de Tucumán y Constitución, la calidad, la buena atención. Mar Azul, con esta línea directa 438.400, llega tu pedido, Rosario, Funes, Roldán. Pausa breve y ya retornamos. Seguimos debatiendo la escasez de taxis en Rosario, las causas, las posibles soluciones, pero ahora hablo de Digital Sport, es el primer shopping online, porque vas a encontrar allí novedades en artículos deportivos, de moda, las mejores marcas y a un solo clic. Prepárate para entrenar, ponele onda a tu look, que Digital Sport lo lleva a tu casa. Recordá esta dirección, digitalsport.com.ar, va a cualquier punto del país tu pedido, todo lo que necesitas en un solo lugar. Digital Sport, tu primer shopping online. Bien, no hay choferes suficientes, la inseguridad, la ecuación económica. Eliana dice, necesitamos más unidades porque no damos abasto. Ahora, ¿qué pasa con esta aplicación? No solamente lo piden mujeres, se ha extendido. Hay madres que mandan a sus hijos adolescentes a través de esta aplicación. Sí. ¿Es así, Eliana? Y un 20% son varones. Mirá vos, ¿qué está ocurriendo entonces? ¿No? ¿Falta de confianza en los taxistas convencionales, Marcelo? Yo no lo veo así porque salgo inclusive a trabajar de noche, voy trabajando por la zona de Pichincha, de Pellegrini, lleno de boliche y la verdad que me canso de aceptar viajes y la mayoría son todas mujeres. Ajá. Los datos que te di son objetivos. De los 150.000 viajes que se efectuaron ¿No crees que septiembre, hay más confianza 100, en las chicas que 100, manejan? 104.000 fueron mujeres. Sí. Me parece que lo que da seguridad es una aplicación de que te muestra el chofer que te va a llevar. Sí. Eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros tenemos que loguearnos para poder trabajar,
y en realidad sale hasta mi propia foto, nombre, apellido, documento. ¿Coincidís, Fernanda, con esto? Sí, sí. Yo creo que la discusión es sobre, o que nos debemos, es sobre el sistema de taxis. Sí. Las aplicaciones en sí mismas no son malas. Es decir, ya estamos frente a dos aplicaciones, Mobitaxi, Gtaxi, que está, la diferencia que tiene con Uber, que no la comparto, porque sí, además Uber en su esencia es la de regulación, es que estamos hablando de taxis que están habilitados por el municipio de la ciudad de Rosario, en este caso en estas dos aplicaciones de las que estamos hablando. Así que yo creo que el Consejo tiene que darse una tarea en discutir las aplicaciones y fundamentalmente el sistema, porque te quiero decir algo, claro, cada vez que queremos discutir el sistema, también hay una negativa de distintos sectores para hacerlo. Es decir, en el Consejo generalmente hablamos de taxis cuando tenemos que hablar de aumento de tarifa. Sí. Después, cuando queremos discutir sobre el sistema, tenemos una negativa, te diría, constante, claro, para poder entrar en esa discusión. Marcelo. Bueno, ella habló de aumento de tarifa taxi. Te voy a anunciar de que nosotros hace un mes ya elevamos a la Comisión de Servicios Públicos un pedido de informe del ente de la movilidad para que efectúe el estudio de costo correspondiente, que el último fue en mayo. Porque la verdad que nosotros ya no damos más. Es imposible mantener las unidades. Hemos presentado proyectos en el mismo Consejo para que se extiendan las prórrogas de los modelos vencidos. Y eso marca la luz. Ahora, de que hay un desfasaje importante. Pero no hay un contrasentido en que si no utilizan los taxis, los dejan guardados, va de bruces contra esto, de que vos decís no es atractivo. Entonces, ¿no sería mejor trabajar más para hacerlo más redituable? Es que nosotros trabajamos en la ciudad de Rosario. Porque si guardan los taxis... Bueno, yo entiendo que no necesitan el dinero, que están bien con los que... Por eso nosotros, la obligación es del municipio, que es el órgano contralor y tiene que decir por qué ese taxi no trabaja. Nosotros no podemos decirle al taxista, obligarle a que salga a trabajar. Eso lo tiene que hacer la propia municipalidad. Después decidirá que si caduca la licencia, sí, si hace que se desprenda o si después pone más licencias si las que están no alcanzan. Pero eso es obligación del propio municipio, no es nuestra ni de las instituciones. Obligación del propio municipio, dice Marcelo. A ver, yo comparto con vos que es un contrasentido. Yo creo que nosotros en general no nos oponemos, y lo digo públicamente, jamás al aumento de tarifa de taxi, porque al estar atado al sueldo del chofer, para nosotros es lo mismo que negarle a un chofer que gane más dinero y entonces tenemos pocos choferes, o sea, no aumentar el taxi, sí, implica seguir reproduciendo ese problema. Ahora, también es cierto que la tarifa de taxi es un factor para que muchos, como vos decías, guarden el auto, porque al ser una tarifa cara, entonces llegan a juntar lo que necesitan y no trabajan de noche. Si realmente tuvieran la necesidad de ganar más dinero, realmente cumplirían con las 16 horas obligatorias que tienen, porque al ser un servicio público no es solamente tu trabajo, es un servicio que vos brindás, que el municipio decide prestar a través de terceros. Sí. Pero estos terceros tienen que cumplir con una serie de reglas. Total. Para poder tener queda ese taxi. A criterio del titular de la chapa. Exacto. Tiene que estar en la calle. Yo recuerdo una época, ¿te acordás del GPS para saber las 24 horas si el taxi funcionaba o no? Tenemos que volver a esa situación de ir controlándolos minuciosamente. Es que se los controla y por eso se los multa. De hecho, las 1000 notificaciones que contaba Marcelo y que yo comenté al principio del programa tienen que ver con eso. Es decirle, bueno, mire, nosotros sabemos como municipio que estos 1000 taxis no cumplieron, claro, con un día en el fin de semana a la noche. Bien. A la segunda los notificamos otra vez. A la tercera tenés el riesgo de perder tu chapa. Eliana, ¿ustedes creen que por ser mujeres reciben estas presiones de los taxistas varones de estas organizaciones o no? ¿Cómo van en este sentido? Porque muchas veces aquí en Plan A han denunciado hechos incluso de violencia verbal, de hacerle sentir el rigor de que son mujeres. Hubo un momento que fue cuando estuvieron, hubo manifestaciones en contra de sí. Casos particulares, no quiero generalizar porque se suspenden todos. No, no. Casos particulares donde sí, por ahí íbamos a cargar gas y nos decían de todo, en algún que otro lado, cosas en la calle, sí, esas cosas hostiles de estar todo el tiempo en la calle con compañeros. ¿Hoy pasó esa situación? No, ahora no está pasando tanto. Ok. Lo que sí quería decir, que yo creo que el tema de aumentar la tarifa que plantea Marcelo es una forma de bajar la demanda del taxi. Te estás poniendo del lado de la gente y es muchos dirán... Es una forma de bajar la demanda del taxi Eliana, y no largar más chapas. Nosotros porque también, siempre nosotros que sube también la tarifa la gente, gente se baja. Y ahí lo parchan. ¿Te explico que estamos al lado de la gente? No, 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 porque, no quise decir que no, ustedes... No, pero ¿sabés por qué te diga, Gustavo? Porque si hay un ente oficial que está diciendo
que el desfasaje superior... La cámara está allá, si hay un ente, no, está bien. Si hay un ente oficial que está diciendo el estudio de costo que lo hace con taxis, remises y colectivos, que está desfasado, no es arbitraria la medida de que digan eso. Esa es la realidad. Y nosotros siempre acordamos una tarifa mucho menor, entonces también pensamos en la gente. ¿Vos, Eliana, crees que la tarifa actual es redituable, es conveniente? Nosotros estamos pidiendo chapas porque a nosotros el taxi nos rinde. Claro. Con choferes también. O sea, es distinta la posición de ellos. Sí, sí. Lo que sí, para mí hay que intentar buscarle una solución rápida a esta cuestión de la falta de taxis en las calles, porque ese también es está ocurriendo... Porque los que nos están viendo, mañana se van a tener que tomar un taxi, van a tener este problema y van a decir, ¿hasta cuándo? Bueno, pero también lo que está ocurriendo es que muchos titulares, al no tener sus choferes y no querer que la municipalidad los intime, están trabajando mucho más horas que las que deberían trabajar. Y esto también me parece que hay que poner hincapié en esto, porque estamos exponiendo también a inseguridad a los usuarios y a los propios titulares que hoy están trabajando, insisto, muchas más horas para poder cubrir los horarios de los choferes o choferas que no tienen, ¿no? Claro. Lo llamativo, aquí con dos voces, es que hay dos realidades bien distintas que están planteando, ¿no? Una es Eliana, otra es Marcelo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿quién nos está diciendo la posta? Marcelo, clarito, déjennos trabajar más, porque con la tarifa actual nos la arreglamos, queremos laburar. Yo me baso en lo que son los números objetivos y lo que le pasa al sistema de transporte urbano pasajero, en donde los costos no le dan, nos pasan exactamente lo mismo a nosotros y tenemos la problemática que encima no tenemos ningún tipo de subsidio, ningún tipo de ayuda estatal. Ajá. Y lo que pasa es que aparentemente es como que si el taxi tiene que resolver todo el problema de la ciudad, no hay ambulancias. Sí. No hay colectivo, no hay policía, pero el taxista tiene que trasladar a la gente y cuidarla también. Bien. Debería haber un reconocimiento de la política del Estado hacia todos los taxistas que estuvieron trabajando un año y medio, poniendo el cuerpo, el pecho, en épocas de pandemia, donde se murieron más de 60 compañeros, donde tuvimos un conflicto laboral de la UTA y que nosotros estuvimos llevando a todos los pasajeros, médicos, enfermeros y pacientes. Me parece que tendría que haber un poco más de consideración también hacia el sector. Nadie dice lo contrario, y no, se lo destaca, Marcelo. Al contrario, todo aquel que prestó un servicio en épocas de pandemia, e incluimos a taxistas y a todos aquellos que llevaron, trajeron gente, por supuesto que merece nuestro reconocimiento. Pero, a ver, para ir buscando ya las últimas opiniones porque finalizamos. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo combatimos la escasez? ¿Vos crees que con más licencias esto tiende a solucionarse entonces, Eliana? Por lo menos va a paliar un poco. ¿Cuántas se están pidiendo? 160 nomás. Tenemos un grupo de compañeras que las acompañamos de mujeres que tengan el carnet para poder ingresar al gremio y no hay dónde hacerlas trabajar. Queda lo claro. Que se contrapone con lo que él dice de que no hay choferes. Claro. Tomen mujeres entonces. Tomen mujeres, Marcelo. Claro, las mujeres también titulares tendrían que tomar mujeres también. Entonces, también. Porque también. Vos fíjate, son 1.200. Por eso pedimos chapa para 30%. Mujeres manejadas por mujeres. Bien. La solución que propone Eliana y de esta aplicación G-Taxi, más licencias. Decime dos o tres puntos que solucionaría entonces combatir la escasez. Sin decir los protagonistas, porque sé que con los gremios no pueden conciliar. Pero, ¿cómo se soluciona esto sin aportar más chapas a la ciudad? Primero, respetar el cronograma, ver si rinde el cronograma, cambiarlo si es posible en el mes de noviembre, porque nos vimos, por ejemplo, el domingo, Día de la Madre, que faltaban taxis, solamente había 1.000 taxis, a lo mejor en ese día debería haber 2.000. Bien. Y en esta prueba y error, laburando con la municipalidad, trabajando también con la Secretaría de la Producción, viendo si existe una posibilidad de capacitar nuevos choferes con una bolsa de comercio. Y por qué no, mujeres también. Bien. Sería importantísimo. No pregunté por la inseguridad. ¿Están sufriendo mucho esto en horas de la noche, de la madrugada? Nosotros muchos robos. No estamos ajenos a lo que pasa al ciudadano común. Vos sabés que es una ciudad muy violenta. ¿Es peligroso trabajar de taxista a la noche? Es peligroso todo el día trabajar arriba del taxi. Los robos se producen durante todo el día. Si bien tenemos Hay zonas, por eso nosotros le hemos pedido al Ministerio de Seguridad de la provincia que coordine con las fuerzas policiales federal y con Gendarmería para que en esas zonas álgidas de la ciudad de Rosario... Entre ustedes los taxistas, ¿dónde suelen decir, che, en este lugar, en este sitio? Todos sabemos dónde son los lugares peligrosos, todos saben dónde se vende droga, todos saben dónde hay balacera, todo el mundo sabe que es lo que sucede. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con este problema que hablaba antes con Eliana. Tenemos una aplicación segura, que en este caso la nuestra, la que defiendo, que es Movitaxi. Me tomo un pasajero y me lleva a la zona cero, a las 3 de la mañana, por ejemplo. ¿Qué hago si no encuentro
un patrullero, una policía, un gendarme, yo la tengo que llevar a la pasarela. ¿Zona cero? Y la llevo. ¿Dónde sería? Zona cero, atrás de lo que es el macro, allá atrás de lo que es la circunvalación, que se hizo todo un barrio pegado a lo que es la vía. Claro. Te piden, no quiero... eso, te piden que, te lleve, que lo lleve allá y te agarre un julepe barro. Ella, ¿no?, vive en la zona de 27 de circunvalación, que antes estaba comentando donde tenía mucho miedo, y la otra vez fui a Barrio Godoy a las 3 de la mañana con viaje de taxi. Ahora, ¿qué le voy a decir? No lo llevo. Claro. ¿Eh? ¿Qué le voy a decir? No lo llevo. Y bueno, lo tengo que llevar. No, el riesgo es por lo paso, Eliana. No. Nadie sabe dónde vivís. Igual es grande el barrio, es grande. Igual es grande. Yo voy a ganar mejor. Yo quisiera decir que, rapidito, que esta, sí, estas conversaciones que tiene él de seguridad, la tienen ellos. Las mujeres estamos excluidas de esa, perdón, de esas conversaciones, perdón, de seguridad, y nos organizamos entre nosotras para, sí, cuidarnos. Claro. Perdón, quiero decir algo más, Gustavo. Perdón, a lo que está diciendo ella, que tiene mucha razón. Como representante de la Cámara Titular de Mujeres, está a cantar, está Natalia Gaitán. Todo el tiempo está en las reuniones de seguridad y, bien, con el municipio. Natalia Gaitán, que es la representante de las mujeres, las titulares de la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a ponerla en contacto entonces, Natalia, para que las representen. Gracias, y las conclusiones. A ver cómo aligeramos este sistema, cómo le damos más densidad de taxis en la ciudad. María Fernanda Gigliani. Más chapas de taxis, también trabajando esta relación peón-titular, que me parece que ahí está el gran inconveniente, y sosteniendo los controles que está llevando adelante el municipio, y que de una vez por todas también nos demos una discusión profunda respecto de mejorar la calidad del sistema de taxis. ¿Se va a trabajar intensamente en esto? ¿Es posible brindar una solución rápida al problema del taxi, María Eugenia, desde el Consejo? Obvio. Decía Marcelo el tema del cronograma, ¿no? Estamos multando a aquellos choferes que no cumplen con esa noche obligatoria por choferes y titulares, ¿no? Sí. Que no cumplen con esa noche obligatoria por fin de semana. Es una al fin de semana, y a los que no cumplan no solamente se los va a multar económicamente, sino a los que reinciden se les va a sacar la chapa. Yo coincido que esa es la primera opción y la primera alternativa, y hay que estudiar, sí, la incorporación de chapas de taxi, y siempre sea porque se le saca al que no cumple o porque se incorpore, hay que ir tendiendo a que la mitad de las choferes sean mujeres. Bien. Muchas gracias a los cuatro por participar en este debate, y que se solucione pronto este tema, la falta de taxis en la ciudad. Nos vamos al corte con Silvia Alejandro Trivisono. Vamos a hablar de Antonella, de este ícono de la donación de órganos, cumpliéndose un nuevo aniversario. Pausa, ya regresamos. De órganos, un hecho que fue impactante para la familia Trivisono. Nos visitan Silvia y Alejandro recordando lo que ocurrió hace 22 años, la muerte de Antonella, que pasó a ser un símbolo, un ícono de la donación de órganos. Están aquí para contarnos lo que ocurrirá en cuestión de horas nada más y cómo viven a tantos años de aquella tragedia familiar. Hablamos ahora, y antes de presentar a los invitados, de este sistema que permite proteger tus ahorros, obtener altas rentabilidades. Es Caston Invest, que a la vez desarrolla proyectos inmobiliarios en la ciudad de importancia. Lo que estamos viendo en imágenes, G70, desarrollos inmobiliarios en la ciudad. Hay proyectos en marcha, edificios terminados y una posibilidad de acceder a tu vivienda como ninguna otra empresa te lo permite. Para ello ingresás a www.g70desarrollos.com. Tendrás toda la información y la manera de acceder a las cuotas para acceder a tu vivienda. G70 Desarrollos Inmobiliarios. Y un programa muy emotivo. Gisela, ¿cómo estás? Bien, bien. Que vamos, bueno, a tener aquí, y que también va a dejar un buen mensaje, ¿eh? Sí, como siempre lo hacen estos papás, familia, sí, emblemática de la ciudad de Rosario, que siempre acompañamos, y ellos también tienen mucho siempre para contar. Claro, el recuperarse de un golpe muy fuerte, lo que en el campo de la psicología se dice resiliencia, ¿no? Silvia, Alejandro, del dolor más profundo a la acción, a imaginar que esto puede ser posible, la donación de órganos, salvar vidas, estos gestos maravillosos como el que tuvieron ustedes, ¿no? Ya se cumplieron 22 años de aquel terrible hecho. Sí, 22 años del accidente y de la muerte, un día domingo, un 29 de agosto. En realidad, como decimos siempre, donamos los órganos de Antonella por cómo vivió y no por cómo murió. Yo no registro su calidad de donante, sino su calidad de vida con nosotros. Claro. O sea,
La tuvimos casi 7 años, pero fue tan increíble vivir con ella que desde ese lugar, o sea, lo queremos recordar. Ella, su donación hacia nosotros no fue concreto un órgano, sino fue su vida. Por supuesto. No costó nada tomar la decisión, Alejandro, en ese momento, en medio de tanto dolor. Y no puedo decir que no costó, porque, o sea, en ese momento estábamos abrumados, estábamos en un momento inesperado para papás de 4 hijos en ese momento, con 35 años y con los sin enfermedades en la familia. La donación no era un tema para nosotros, no creíamos que era un tema para nosotros. Claro. No era un tema normal hablar de donación de órganos y de muerte de un niño en el año 99. Sí. Entonces, bueno, en ese momento no sabíamos cómo hacer, había que avisar, hubo que llamar los médicos que se movían, que segundos antes, minutos antes, estaban tratando de defender la vida de Antonella y de salvarla. Sí. Tuvimos que avisarle que hablen con Cudayo, porque no era habitual, ¿no? Claro. O sea, en el Vilela no era habitual la donación de los. Pero bueno, pero lo decidimos y creemos a la distancia que esa decisión fue por la vida de Antonella, porque nosotros estábamos en paz con todo lo que se había hecho, porque Antonella tuvo oportunidades de ser feliz, tuvo oportunidades de crecer, fue una nena sana, y esa oportunidad que ella tuvo, y en ese momento, por la inconsciencia de una persona que pasa un semáforo en rojo y provoca este accidente, la oportunidad que ella tuvo había que dársela a otros, pensamos, en ese momento, y por eso es que tomamos la decisión. Claro. Silvia, y en estos 22 años, ¿qué creen que generaron? Porque se transformó Antonella en este ícono, ¿no?, de la donación. ¿Qué pasaron en estos años con ustedes, cada vez que se repetía el aniversario, y esto que iba creciendo cada vez más, ¿no?, instar a donar órganos? ¿Cuál fue su aporte? Yo creo que el aporte fue entender esto, que la donación es una forma de vida y no una decisión ante la muerte. O sea, creo que eso es lo que intentamos cambiar y contarle a la gente del Cudayo y del Incucay, una forma distinta de ver. Siempre se vio al donante como aquel que va a rescatar o mejorar la calidad de vida de una persona enferma. Sí. Era el medio por el cual otra persona viviera. Y nosotros en realidad valoramos la vida del donante, independientemente de la cantidad de órganos que pueda dar después o del éxito de la ablación y del trasplante. Muchas personas quisieron ser donantes y no pudieron porque se desestabilizaron o porque su familiar tenía cáncer y me dice: yo quería donar y no pude, yo quise que mi hijo fuera donante y no llegó, no estábamos en una terapia, con una terapia cercana, no pudimos donar. O a lo mejor cualquiera de nosotros que quiere ser donante, pero pensamos vivir hasta los 90 y efectivamente no vamos a poder donar un órgano. Sin embargo, tenemos la actitud de la donación, la forma de vida en la cual el donante desarrolla la mejor calidad de vida de los que tiene al lado y de la suya propia, ¿no? Silvia, ¿cómo podés explicar en pocas palabras, como mamá, cómo transitaste estos 22 años? Recién fuera de cámaras decías: yo hoy me siento feliz. Pensar que lloramos todos los días de nuestras vidas y hoy soy feliz. ¿Cuánto significa esta calle que va a llevar el nombre de Antonella, estos años que transcurrieron, todo lo que lograron? Significa mucho porque lo tomamos como un regalo de la ciudad. Una ciudad a la que le dimos nosotros la vida también en todo esto, porque pusimos siempre la intención de que todos viviéramos mejor, incluidos nosotros, pero mejorar la calidad de vida de todos. Y este es uno de los proyectos en los cuales yo no participé en la decisión, no se me ocurrió a mí, ni a él, ni a la familia. Fue un regalo de la ciudad, de dos historiadoras que investigaron el hecho de los nombres femeninos en las calles, de la presentación que hicieron en el Consejo Municipal, de Daniela León, que tomó esto adelante. ¿Qué significa para vos que una de las calles de tu ciudad lleve el nombre de tu hija? Significa esto: ojalá que los que la transiten puedan transitar no solo la calle, sino su plenitud, su forma de vida. Eso es lo que quisiera rescatar. Viste que cuando vos estás en algún lugar, te querés empapar del espíritu de ese lugar. Ojalá que los que se paren en ese lugar puedan vivir la vida plena que vivió Antonella. Bien. Aquel año 99, y sigue manteniéndose ciertos tabúes, mucha gente que remisa a la decisión de donar órganos, pero me parece que se ha avanzado mucho y han contribuido, han movilizado con su accionar, con Antonella, esto de la importancia de la donación, ¿no? ¿Qué
creen que ha cambiado de aquel 99 a hoy en este tema, en la donación de órganos, en la predisposición y en la gente, ¿no? Ha cambiado, se habla más del tema, un tema para que uno pueda hablarlo, uno debe romper los prejuicios propios, sí. Escuchar, preguntar lo que no sabe o no entiende, y creemos que se ha hablado mucho del tema y se han tomado decisiones importantes, las legislaciones han cambiado, nacionales y provinciales, pero fundamentalmente se ha hablado del claro. tema. Y el hablar es muy importante, o sea, el entender que como siempre hemos expresado, la donación no es solo un resultado, la donación es un camino, es un trayecto, que es un poco lo que nosotros queremos contar y con esto de la actividad que vamos a hacer mañana, de salir del monumento caminando por la calle Recreativa hasta donde está la calle, donde se emplaza la calle Antonella Trivisono, es esto, es un tránsito, es un recorrido, no es un acto solo. O sea, es muy difícil que yo, si paso la vida no pensando en los demás, decida donar mis órganos cuando me vaya a este mundo para alguien que no conozca. Entonces, desde ese lugar, si yo puedo mejorar mi calidad de vida hoy, en vida, si hago donación de vida en vida con los míos, si estoy en paz con mi gente, es más factible que cuando me retire de este mundo, cuando me vaya a este mundo y quede mi cuerpo, yo pueda ser capaz de donar mis órganos para que otro lo pueda necesitar. Bueno, Silvia, con tantos años que han pasado, ¿qué pasa por tu mente? Está como emocionada, mamá? Estás emocionada. Yo estoy muy emocionada porque estoy muy feliz. Se te sí. caen las lágrimas. Muy feliz, pero feliz porque me siento plena y con una historia de amor muy grande. Yo digo siempre que sí. el amor que tengo por Antonella es una energía que yo tengo adentro, es una energía claro. que me moviliza. Y como no está Antonella, esa energía o me explotaba adentro o la volcaba en alguien. Y lo volqué en un montón de gente que me ayudó a transitar esto. ¿Aquella Silvia del 99 se hubiera imaginado esta Silvia 2021? No, ni ahí. O sea, nosotros hicimos el primer año porque no queríamos que otras familias pierdan como habíamos perdido nosotros. Entonces sí. había que pararse en Oviedo, Lagos y Salta y contar que la muerte no siempre es un final. Para unos claro. es un final y también para uno mismo es un comienzo. A nosotros se nos murió la vida que teníamos. Murió claro. Antonella y murió esa vida que teníamos. Pero nacimos a otra vida, de otra con otros días, con otra manera, con otra forma, y aprendimos a vivir de otra manera. O sea, no tenemos la misma vida que tuvimos antes, sí. pero seguimos teniendo la vida que nos lleva adelante y que nos pide a nosotros, particularmente a mí, me obliga a pensar en el otro, como una forma de agradecer todo esto que recibimos. Alejandro, me hace tomar decisiones de mi vida. Yo no me levanto a la mañana porque me levanto, porque me despierto. Yo decido levantarme. Decido encarar el día de otra manera. Yo no puedo hacer nada si no nosotros teníamos que reconstruirnos claro. y reconstruir nuestra familia. Y esa reconstrucción fue decisión. No fue una... no salió porque salió. Nos decidimos y a la mañana teníamos toda la justificación social sí. para no hacer nada y que nuestra vida sea totalmente distinta. Porque socialmente está aceptado que un padre en una situación no natural, tire la toalla, como sí. se dice vulgarmente. Sí. Pero no, nosotros como familia decidimos, y digo yo primero porque en un momento tuve un planteo de Agustina, la compañera de todas las horas de Antonella, que dormían juntas, vivían juntas, iban al colegio juntas, hacían deporte juntas. En un momento me abraza diciendo... papá, yo no quiero vivir más, yo me quiero ir con Antonella. Claro. Y la decisión, durísimo. Sí, pero en ese momento, y ahí yo entendí un montón de cosas, me acuerdo del lugar y el momento cuando fue, entendí y le dije, Agustina, Antonella no está más físicamente con nosotros, pero nuestro lugar es este, donde estamos y tenemos que reconstruirnos a partir de acá. Y no la podemos acompañar a ella, sino que ella nos tiene que acompañar de otra manera a nosotros como familia. Hoy se ve así, pero también en ese momento... Fueron situaciones, ¿no?, a atravesar. Y fue, duras, no sé si duras. Se acuerda, pero fue muy claro en algo, en decir, yo no le puedo echar la culpa a Antonella de que no puedo volver a ser no feliz a porque ser ella feliz. No está. Claro. Que a veces es el lo primero que nos sale, ¿no? Y me falta tal persona, entonces por culpa de que no está
o porque esta persona no está, yo no puedo volver a sonreír. Bien. Y esa oportunidad que tuvo Antonella es la que quisimos también que tengan nuestros hijos y nosotros. Antonella tendría 27, ¿los otros chicos? 29. Los otros tienen 31, 33, 21, 19 y 23. Se van a enojar, pero bueno. Se van a enojar porque le sumamos un par de años, pero no importa. No importa. Porque uno a veces pierde la edad, ¿no? Se confunde, pero bueno. 29, 30, bueno, es que sé yo, parece, son cada dos años, bien. Así que yo me perdí. Una supermamá. Chicos, mañana faltan pocas horas, entonces 9:30, ¿no? Parten del monumento. ¿Se puede sumar la gente que nos está viendo, por ejemplo? Todos, la idea es ¿y hasta dónde? ¿Dónde está la calle? Puntualmente para que la gente sepa. Salimos del monumento a 9:30, caminamos por la calle Recreativa. Los que no puedan caminar tanto se pueden sumar en Oroño y El Río. Los que puedan caminar menos se suman en El Barquito, en Oroño y Francia. Y llegamos caminando casi hasta Avellaneda y Carballo, Carballo hasta Avellaneda. Una cuadrita antes, Carballo al 500, ahí está la cortadita que es una sola cuadra. Total. La cuadra de mi felicidad. Porque tiene Antonella Trivisono. Antonella Trivisono. Bueno, invitamos a todas las ONG que quieran participar. Ahí está. Siempre decimos que las ONG tenemos un caudal de amor que volcar y lo hacemos a través de nuestro trabajo social. Y bueno, invitamos a todos que participen, cada uno con su emblema. Es una calle que nos recuerda el tránsito de la solidaridad, que nos recuerda el trayecto del caudal de amor de una familia, de una niña que fue donante de órganos. Es el nombre, es la cara, es la imagen de Antonella, pero también la de ustedes, de la ciudad de Rosario. Una de las imágenes de la solidaridad, del dolor y de este momento, como dice, feliz Silvia, de recordar, de vivir esto con Antonella siempre presente. Siempre, y a la vez que el transitar desde el monumento hasta la calle, lo queremos hacer como vivimos, sabiendo bien que no estamos solos, que le vamos a dar la mano a alguien para que nos acompañe, que nos van a ayudar otro dándonos la mano, que nos van a esperar. Que se sumará alguno y alguno no podrá llegar. Que algunos van a hacer todo el camino, algunos van a hacer una parte, pero sabiendo que esto es una forma de vivir, ¿no? Gracias a ambos, gracias. Felicitaciones, adelante y hasta la próxima. Gracias, gracias a ustedes, gracias por el espacio. ¿Cuánto Gisela, para aprender? Por supuesto. De este matrimonio. Un gran final de Plan A. Nos reencontramos el sábado que viene y a concurrir entonces mañana 9:30 en el monumento. Allí parte hasta Avenida Cándido Carballo y a partir de hoy y de ahora, Antonella Trivisono. Gracias. Gracias.